se viene ahora Donis Preciado, le mete velocidad, va a pitar penal, el árbitro pitó penal, 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 penal para Barcelona, en una vivada de Adonis, a los dos Penilla, a las tres le pegó gol, ¡gol! Cristian Penilla, festejan en la preferencia, se enojan los del Cumbayá, Barcelona le está ganando 1-0 en el cierre. Juan Carlos Paredes, Pablo Cifuente. Es el turno de Teodoro Paredes. Suárez. Rotes de Darwin. Suárez, atención. ¡Ay, qué golazo que le hace a Barcelona! ¡Qué horrible! Este es al lado. Tiene 9 bien. A ver, ¿de quién fue ese golazo? ¿Cuánto gol? Sí. O sea. La mayoría de jugadores de Barcelona y tiene la fatalidad. Se hizo mira de querer restarla y agarra contrapié. Penilla. Penilla y Quiñones, Quiñones. Tres. Tremendo tiro libre. A salir de la. Apoyó muy fuerte el pie de apoyo y se arregló. La oportunidad se perdió. Esta temporada, Barcelona todavía está en la final. Mira, carajo. Aparte enseguida la amiga levanta la pared con dos balones de Quiñones. Abajo hay un rebote primero en el cuerpo y después parece que la mano no se le puede mover. De vuelta a producción, hay otra toma. Porque enseguidita la hormiga pared levanta la mano. Y también a Ezequiel Emanuel le decían que reclame, que es el apoyo de la mano, fue sin intención. Sinceramente, en ese sector del terreno de juego. Ya convocado en partidos anteriores, seguramente mire el look. Está bien, tremendo el sol que se pegó. A él sí lo raparon. Ya, yo. Así el look, se dice. Carlos Paredes. Y bueno, en el penal casi se acabó. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, Amigos, ha terminado prácticamente un buen porcentaje de la Liga Pro y ahorita se despide por allá Barcelona, ¿no? Porque sabemos que estará la próxima semana o en la fecha que haya establecido para jugar. Señores, de esa manera culmina el campeonato para Cumbayá, Barcelona en espera de la final, que posiblemente 100%, 99%, que es como el tal del Aucas. Primero en el Monumental, luego en el estadio de Quillo Gallo, en Quito. Amigos, también hacer una invitación que nos sigan en este nuevo canal, ya nos tenemos colocando los videos en el canal de siempre. Los inconvenientes con las políticas de YouTube, nos obligan a seguir ahora en este canal.
esperamos su apoyo para crecer nuevamente, estar con ustedes, y se viene, los invitamos a ver la final de la Liga Pro, la final de la Copa Libertadores con Flamengo y Paranaense, y luego lo más grandioso y lo más fuerte que tiene en el fútbol del mundo. Un mundial con la selección ecuatoriana y los sudamericanos, y los equipos que vamos a estar apoyando el equipo de Ecuador. Gracias por seguirnos, estaremos viendo la próxima semana. Corbachov decía la prata no comía.